Una, dos, tres. Llévame a cenar, me arreglé para esto, para que no me vas a llevar a cenar para así no. Hola linduras, bienvenidos a un día más a mi canal. Yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí. Linduras, por favor, no se espanten, no se asusten. Sé que parece que enfrente de ustedes tienen a un fantasmín, pero soy yo, la lindura mayor, se los juro. No, en serio, linduras, no se asusten. Linduras, y estoy así porque hoy haré el reto de maquillarme sin espejo. No. Yo creo que voy a hacer trampa, aquí tengo un espejote. Y ahí tengo mis cosas. Ahí está la Katia. Oigan, de verdad, siento que este reto es demasiado difícil. ¿Cómo te vas a maquillar sin un espejo? O sea, solo imaginen, si ya maquillarme frente a un espejo es difícil, ahora imagínense maquillarme sin verme. Ay, no. La Katia Vlogs me va a ayudar a grabar. Katia, haz de cuenta, tú vas a ser mis ojos en este video. No, ¿cuál? Buenas noches. Tú me vas a decir así, así, así. Ahí está bien, ahí está bien, está bien. Ándale, Katia, ayúdame. Mala. Oigan, es mala, ¿eh? Es mala la Katia. Este reto, pues, no necesito explicarles mucho porque, pues, el título ya lo hice por sí solo. Maquillarse sin espejo, maquillarse sin ver. Nunca lo he hecho, linduras. Jamás me he maquillado sin verme. Ay, no, y es que sigo pensando en que si de por sí a veces me queda horrible. Lo que yo más batallo en hacerme es mi ceja. Y de por sí, cuando la estoy perfeccionando, cuando la limpio, le paso el corrector, aún así, a veces, después de todo eso, no me queda bien. Ahora imagínense cómo va a quedar sin ver. Oigan, voy a parecer payaso, se los juro, Dios mío. Ay, no. Ay, no, lindas, pues, ¿qué les digo? Nada, ya, es hora de empezar, así que mejor comencemos con esto para ver cómo termina. Ok, linduras, en este momento la Katia me va a teletransportar a ese sillón con una patada. Solo espero que no me duela, solo espero que no me duela. Katia, sé linda conmigo, ¿ok? Una, dos, tres. Qué bueno que le transporté. Una, dos, tres. Toma dos. Ok, lindas, la Katia en estos momentos me va a teletransportar a ese sillón con una patada. Una, dos, tres. Me he acomodado para comenzar a grabar. Aunque con ese golpazo de cabeza siento que ya mis neuronas se murieron. Así como que ya no puedo dar más de mí. No pienso, no nada. Siento que el maquillaje todavía va a quedar peor después de esto. Pero bueno. Katia, como que siento que ese sillón no se había acomodado, ¿verdad? Creo que está mal encuadrado. Sí. Deberíamos de arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Denos un minuto, ¿ok? Ok, linduras, pues ahora sí a comenzar con este video. Acompáñame, solo espero no quedar como un payaso, por favor. Ok. Bueno, linduras, para que ustedes puedan apreciar un poquito más el maquillaje, voy a hacer como un maquillaje de noche para que ustedes vean todo, como va a quedar. Qué horrible,
la verdad, ya sé, ya lo sé. No les puedo decir que va a quedar bonito porque no, no va a quedar bonito. Va a quedar feo, pero se los juro, me voy a esforzar para que quede lo mejor posible. Ok, lo primero que yo hago antes de maquillarme es usar el agua micelar de Pond's Detox. Y mojo un algodoncito. Y lo paso por todo mi rostro, linduras. Eso lo hago siempre, 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 siempre. Porque a veces puede que no me desmaquille perfectamente las noches. Entonces al otro día en las mañanas amanezco como con manchas de rímel abajo de los ojos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa muy seguido cuando no me desmaquillo bien. No todos los días me da tiempo en las noches. Por X o Y, estoy muy cansada o... No sé, pues ahora la niña si se levanta o llora o algo, pues me desmaquillo súper, súper rápido, me lavo la cara y bla, 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 así todo, toda mi rutina. Lo hago en un minuto y ahora sí me voy con la niña. Pero pues esto es esencial. Siempre antes de maquillarme lo hago. Lo paso por todo mi rostro para quitar cualquier residuo de maquillaje que haya tenido, para que el maquillaje que te vayas a hacer ese día se vea súper, súper bonito, sin manchas de rímel ni nada, ¿ok? Bueno, me desmaquillo. Aparte, linduras, me encanta porque, o sea, si tú tuviste un día súper pesado en la calle con tanta contaminación, tú usas esto, lindura, y te limpia todo, todo tu rostro, de verdad. Es una maravilla, a mí me encanta muchísimo usar el agua micelar para todo. Para desmaquillarme, para maquillarme. Si me mancho o lo que sea, por ejemplo, yo siempre me mancho de rímel aquí arribita en el párpado o aquí abajito, entonces... Yo a un cotonete le echo agua micelar y me paso el cotonete y listo, linduras. Santo remedio, se quita... Súper. Y pues sí, el agua micelar ayuda a retirar toda la suciedad y a dejar tu cara muy limpia. Y pues a mí me gusta utilizarlo antes de maquillar. Creo que ya quedé limpia para maquillarme. No me estoy viendo, me estoy bien, ya, se me quitó todo. Y vean, yo según tenía la cara limpia y vean eso, linduras, vean esto. Esto no es tener la cara limpia, esto ayuda demasiado. Ok, vamos con el primer paso. Ok, linduras, antes de aplicarme la base, las sombras, la pintura de ceja, pues yo me aplico este serum en mi carita porque siento que me hidrata bastante. Ahora, linduras, para que mi rostro no esté así como totalmente seco y después de aplicarme la base de maquillaje no se vea así como acartonado, aplico mi crema humectante, que es esta. Y aparte, esta hermosa crema tiene protector solar, así que me protege de los rayos del sol y aclara la piel. O sea, esa crema me encanta. Me aplico así unos puntitos y lo esparzo por todo, todo mi rostro. Volteame esa cámara porque me estoy volteando a ver y nomás no. No quiero voltearme a ver, no quiero ser tramposa, ¿ok? Ahora aplico mi primer, que esto me gusta mucho porque es para cerrar los poros de tu piel y para que tu maquillaje se vea más como piel de porcelana. Y lo aplico así como a toquecitos y empujándolo para que entre los poros. Lindas, ya casi no tiene. Yo solo aplico aquí porque siento que es donde más necesito, porque es donde más se notan mis poros, ya en todo mi rostro pues no. Así que solo aquí siento que es necesario. Y listo. Ahora sí viene la parte buena, linduras. La base de maquillaje. ¡Ay, señora, ayúdame! Esta es mi base de maquillaje. Solamente la aplasto una vez aquí y una vez aquí. Y con esta brochita lo difumino por toda mi carita. ¡Ay, oh, no! ¡Qué extraño sin verme! Se los juro, no lo puedo creer. Nunca pensé hacer este video, lindura. Un robot me está bajando por aquí. Yo últimamente no uso corrector, así que por eso no me voy a poner hoy. No sé, como que últimamente me gusta más cómo se ve así, sin corrector, como más natural. No sé, lindura, me gusta más. Ya después, si me agarra la racha de ponerme corrector, pues me vuelvo a poner. Yo cambio muy constantemente mi rutina de maquillaje. Así que cada que haga mi rutina, tal vez no van a ver la misma, porque pues, obviamente, como ya les mencioné, la cambio mucho. ¿Cómo está quedando la base? El de la frente. Ya sea, hasta que tengo una gota, la estoy viendo. Lo paso también hasta mi cuello para que no se vea esa diferencia de color. Me gusta el traje, me gusta que sea lo más naturalito posible. Mi rostro. Ya mis ojos me gusta que se vean así mis pestañotas, mi sombrita y así. ¿No creen que va a quedar así como con esos brochazos? Ahorita le voy a pasar la esponjita para que se vea más uniforme todo. También aplico aquí en mis párpados. Esto lo voy a utilizar como primer de sombra, ¿ok? Bueno, según yo, ahí estoy bien. Y con mi esponjita difumino todo, todo, todo.
Aparte me gusta mucho pasar la esponjita porque siento que se ve todavía más natural. Como que quita ese exceso de base y pues hace que se vea más bonita la piel. ¿Cómo estoy quedando, Katia? Ay, no, ya con esa receta me dijiste mucho. Apenas voy empezando y ya me quiero ver al espejo. ¡Listo! Después de aplicar mi base de maquillaje, yo me contorneo el rostro con este colorcito y esta brocha. No sé si estoy poniendo demasiado, no sé si estoy poniendo muy poquito. No lo sé, Lindura. Yo hoy me voy a guiar a como Dios me dé a entender. Porque sí quiero que se note, pero no quiero verme como un payaso, así que... Ay, Diosito. Yo siento que este no es mi color. Un tono más fuerte me quedaría bien porque, no sé, como que a veces siento que me queda rojo en vez de café. No sé si es mi imaginación. Ya, yo creo que ya me puse demasiado por el otro. Quiero quedar dispareja. Uno bien fuerte y el otro bien bajito. Pero te estás poniendo mucho. ¡Sí! Se te ve así como una plata. Ya, pues hasta ahí lo voy a dejar. Katia, ya ni me digas porque pude haber quedado peor. Pero como me dijiste, pues ya sí la voy a dejar. Ahora, con mis polvos translúcidos, limpio el contorno para que se vea más perfecto. O sea, para que se vea así la raya perfecta. También pongo un poquito aquí en la nariz. Y aquí... ¿Qué, Katia? Nada. Y aquí arribita para sellar toda la base. Listo. Ay, no, ya vienen las cejas, Dios mío. Ahora, Linduras, con esta brochita quito el exceso de polvo que tenga aquí. Solamente en la parte de mis cejas porque aquí abajito lo voy a dejar horneando. No sé si lo llaman, no sé por qué, pero así se llama esto. Ok, ya quité todo el exceso en la parte de arriba. Y ahora voy a hacer mis cejas. Yo utilizo estos dos pinceles para pintar mis cejas. Uno es el tono 4 y el otro es el tono 3. El tono 4 lo utilizo para abajo y el tono 3 lo utilizo para todo arriba, ¿ok? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Dios mío! Primero con este cepillito cepillo toda mi ceja para que quede bien peinadita antes de... Listo. Y ese es el 4. Primero vamos a empezar por abajo. Hago una línea. No me hagas caso. No me estoy riendo de ti. Nomás quería ver tu cara, a ver cómo la había hecho. Con el tono 3, que es el más bajito, hago la parte de arriba, pero sin tocar el inicio de mi ceja. Arriba ya no toco el inicio, solamente abajo. Ay, no, no, siento que lo estoy haciendo horrible. No me hagas caso, no me voltees a ver a mí. Mala la Katia, no le dije que ella me iba a ayudar y no me quiere ayudar ahora. Y ahora con esta brochita difumino todo lo que ya pinté. Pues según yo, porque la verdad no sé ni dónde habré pintado. Con este cepillito, si peinas en el inicio de tus cejas, se ve muchísimo más natural. Difumino todo, 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 todo. Súper bien. Bueno, según yo, estoy difuminándole increíble. O sea, mi ceja está quedando perfecta. Y ahora, la otra ceja. Hacemos exactamente lo mismo. Y ahora el otro. Y esa barba blanca. Ahorita se va a quitar, no se preocupen por eso. Concentrada, muy. Yo según lo estoy haciendo perfecto. Te reto, Katia, hazlo tú también. No te maquillas ni con espejo, ni sin espejo, ni con nada. Difuminamos el inicio de la ceja para que sea súper natural. Y yo pues no acostumbro mucho limpiar mis cejas, solamente cuando son ocasiones especiales, así que pues hoy no lo voy a hacer, las voy a dejar así porque según yo quedaron perfectas, ¿verdad? Lo siguiente que yo hago, es pintar mis ojuelos. Mis ojillos. Ay, aquí tiene un espejo. No, casi me miro. Les juro que no me miré, pero estuve a punto. Ok, no me voy a ver. Eso lo voy a dejar aquí y ahí voy a agarrar la sombra. Ok, y para mis ojos, pues voy a hacer un maquillaje cargado. Voy a utilizar negro. Creo que voy a hacer un smokey eyes, así que deseenme suerte, Linduras. Voy a agarrar este negro de aquí. Quitamos el exceso. Voy a empezar primero poniendo en el párpado móvil. Voy a poner bastante. Casi no está pintando. No. No seas mentirosa, hija. Uy, así de creer en ti, Katia, no lo puedo creer. Eres mala, Teleza. Ok, ya,
Voy a difuminar. Difumino todo. Quito todo el exceso. No, la canción no me deja concentrarme, digan. Ya pues. Y difumino. Una vez en toda mi vida yo me he hecho un smokey, esa es la segunda, y esa es sin ver. Va a hacer un pozo en el ojo. Lo estoy difuminando, quiero que quede bien. Se está quedando muy bien, ¿eh? Ya pues. Yo creo que un poquito más. Uy. Me manché, ¿verdad? Ahorita me limpio. Ok. Es que lo que pasa es que este maquillaje es para las temporadas de Halloween, todo eso. Sí, de hecho... Ah, maldito. No te había entendido. ¿Qué? Después de terminar este maquillaje le voy a decir a Juanito que me lleve a cenar. Quiero ir a cenar. Sí, me gusta. Ahorita que termine, voy con él. Ay, sí. Llévame a cenar, mi amor. Ahora, para abrir un poquito más el ojo, también voy a poner un poquito de negro abajo. ¿En serio? Sé que me manché por aquí, ¿verdad? Tengo una mancha, ahorita me voy a limpiar. No se preocupen, ahí no va a estar. Ahora me voy a poner, para darle un toque así más glamuroso, me voy a poner brillitos en todo el párpado. A ver si se ven. Espero que sí. Vaya, es que estoy sorprendida de vaya un maquillaje que nunca antes visto. Nunca lo había visto. Perfecto. Es que es la primera vez que lo veo. Sí, es hermoso. Bueno, ahora vamos con el otro ojo. Hacemos exactamente lo mismo. ¿De qué te ríes? Sí, me estoy imaginando cómo lo voy a ver. Ay, no. Quitamos el exceso. Así. Quitamos todo el exceso de nuevo. Voy a utilizar una toallita desmaquillante para quitar el exceso. Nomás así poquito. Y para que difumine un poquito mejor. Se va tan negro. Ok, ahora abajo. Ahora otra vez los brillitos. Ya, mentiras mías, dice. Listo. ¿Y saben qué estuve pensando? En que voy a difuminar un poquito los brillos con lo negro para que no se vea como una plata. Ahora voy a quitar todo el exceso de polvo que dejé en mi piel. Me da risa ver a la Katia porque me ve con unos ojos de... Sí, estás haciendo bien, sí. Ajá, burla. Creo que ya quité todo el polvo. Y ahora voy a pasar a enchinar mis pestañas para poner pestañas postizas. Voy a sacar las pestañas. Tengo una pestaña. Y con mi pegamento solamente saco un poquito y lo esparzo por toda la línea de las pestañas postizas. Y así espero que se seque el pegamento unos 20 segundos. Ay, no lo alcanzo. Ay, no veo. Listo, ahora... Mientras se seca, me voy a pasar a pegar la otra pestaña. Y esperamos otros 20 segundos. Y ahora sí le pego toda la pestaña. No sé si las pestañas quedaron bien, pero se sienten bien, o sea, no molestan. Ok, hemos terminado con las pestañas. Ahora, en lo que mis pestañas se secan bien para poner el rímel, voy a ponerme... Vente el espejo, pero no estoy viendo aquí. Voy a ponerme mi rubor. Y también me gusta poner un poquito aquí en la nariz, pero solo poquito, para que sea más natural. Ay, es que me gusta mucho que se vean las cosas más naturales. Respecto a mis ojos, ya les comenté, ya les mencioné, ya les dije. Me gusta así como que la naricita se vea poquito rojita. También pongo un poquito en la barbilla y un poquito en mi frente. Listo. Ahora, como siento que todavía no están secando mis pestañas porque puse demasiado pegamento, voy a poner el iluminador, el glitter, en el espejo aquí, así que así. Lo siento, está roto, pero es que es mi iluminador favorito. De verdad, mi favorito. Y le pongo esta brochita, damos exceso.
y me lo aplico aquí en mis pómulos. Un poquito en el arco del cupido, la barbilla. Y ahora con esa brochita aplico un poquito en mi nariz. Y también me gusta aplicar un poco abajo de mi ceja. Ya muero por ver cómo quedé. Ay, qué desesperación. Y listo. Ahora voy a poner mi rímel. Ahora abajo. Ay, me piqué el ojo. Me manché. Bueno, con una sola toallita lo va a quitar. Sí, me manché ahí, está lo negro. Bueno, pues no sé dónde, porque aquí no me ayudan. Nadie me ayuda. Son malos conmigo. Aquí una flaquita. No se puede. Y me paso la esponjita por si quité maquillaje, que me ayuden algo. Y por último, faltan los labios, pero es que no sé qué color ponerme. Me voy a poner varios colores y ya ustedes deciden cuál es el que más les gustó, ¿ok? Voy a empezar con este color, que es como un color entre rojo, coral, no sé, pero es gloss, o sea, no es matte. Vamos a ver cómo se ve. Al final, Cari, tú me dices cuál te gustó más. Y ese es el que me voy a poner, ¿ok? Para ir con mi Juanito para que me lleve a cenar. Ok, linduras, ¿qué les parece este color? Ahora me lo voy a quitar y me voy a desmaquillar la boca con mis toallitas Pons Detox. Me encantan de verdad porque con una sola toallita ayuda a quitar tinturas todo el maquillaje. ¡Todo! Son mis favoritas. Con una toallita me retiro todo mi labial. Y ahora me voy a poner otro, este. Ok, lindas, ¿qué les parece este labial? Y uno más. Uno más y así es, Katia. Este. Que también es gloss. ¿Qué tal, lindas? ¿Qué color de los tres les gustó más? Comenten aquí abajito. Katia, ¿qué color te gustó más? ¿Con cuál crees tú que yo debería ir con mi Juanito a decirle mi amor y a cenar y convencerlo porque me veo divina? ¿El primero? ¿El primero? Ok, voy a despintar este color. Listo, ahora sí, este es el primero que pusimos. ¡Listo! Ahora voy a hacer unos pequeños arreglitos que siento que me faltaron con el contorno. Aquí en la mandíbula, linduras. Para que tu mandíbula se vea espectacular, fina. Esto va a hacer que te veas más delgada. Y también dicen que se ve muy bonito como hacer un 3. Yo este nunca lo hago, nada más me hago el contorno de aquí y el contorno de acá. Pero de la frente no, como que no lo veo muy necesario. Pero lo vamos a hacer, ¿ok? Un 3. Un 3. Un 3. Un 3. Y voy a contornear un poquito la nariz con la puntita de esto. Porque tampoco me gusta que mi nariz se vea así como... Solamente un poquito. Ahora sí, estoy lista para conquistar a mi Juan. Vamos al espejo. Ok, vamos al espejo, lindas, vamos. Voy a pasar así. Aquí está el espejo. Listo, voltea. En una, dos, tres. ¡Ah! Dios mío, ¿qué es eso tan feo? Oye, ¿y las...? ¿Cómo me hice las cejas acá? ¡Las pestañas! Muy mal pegadas. Dientes, a ver. Ay, no es. Es maquillaje para Halloween, por eso decía yo. Voy a cambiar el título de este video. Este video se va a llamar maquillaje para Halloween. Listo. Así voy con Juanito como estaba, ¿eh? No me voy a cambiar nada como estaba. Yo juraba que no me estaba poniendo nada de glitter. Bueno, déjame decirte que la base no quedó tan mal, ¿eh? El contorno de aquí un poquito. Los labios sí un poquito salidos. ¿Poquito? Muy. Los ojos fueron lo peor. Lo peor de este video. Parece un maquillaje así de antes, de antes. Observen bien. Sí, estoy lista para ir con mi Juan y decirle que me lleve a cenar.
Pero antes me voy a poner un vestido. Arreglé para esto, para que me lleves a cenar. ¿Qué pedo, güey? ¿Viste la cara que trae? ¿Te gusta? Ay, qué mal. No. Me esforcé, linduras, para que él me dijera que no le gusta. Porque estás así, te ves rara, pues, algo te veo, muchas cosas te veo rara. Amor, ¿por qué? Me maquillé como siempre me maquillo. ¿No me vas a llevar a cenar? Así no. Mejor de maquillate. Vámonos. Mal novio. ¿Eh? No puede ser. Espérate. ¿Qué? No, nada. ¿Ya lo estás pensando? No, acabamos si quieren. Okay, dale. Ahí, amor. Sí me va a llevar. Ay, no, Lindra, yo me tengo que desmaquillar esto ya. ¿Qué tan difícil será desmaquillarme todo esto? Para no me quede ahí todo manchado de negro. Dios mío, ya me quiero desmaquillar. Lindras, acompáñenme a desmaquillarme. Quiero ver cómo me va a quedar y quiero que ustedes vean, que estén presentes para ver cómo me va a quedar mi rostro después de desmaquillarme. Ok, Lindras, lo primero que voy a hacer es quitarme las pestañas como siempre. Es lo primero que hago. Ay, me puse demasiado pegamento. Qué fea. Me veo como unos 20 años más, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer es desmaquillarme con mis toallitas favoritas. Que son estas, de verdad lindas. Son mis favoritas. Voy a usar una toallita, ya saben que me retira todo el maquillaje. Eso los había mencionado en mi anterior video. Así que me voy a quitar primero este labial. Ay, qué rico. Qué rico es desmaquillarse. Es lo mejor. Desmaquillarse es delicioso. Sin duda no puedo creer que hasta los brillos me quitan. Totalmente. Katia, todo me quitó de una pasada. Nunca había puesto tan a prueba estas toallitas. Wow, si eran mis favoritas, ahora son mis recontra favoritas. Wow, nunca pensé que me lo fuera a quitar tan rápido. Qué demasiado maquillaje que traía. De una pasada. Oigan, hoy me asusté. Tengo un pedazo de pegamento en esa pestaña. ¿Cómo me lo voy a quitar sin arrancarme las pestañas? A ver si esas toallitas lo pueden quitar. ¡Ay, ya! ¡Lo quito! Aquí está. Listo, linda, ya me desmaquillé y con solo una toallita me alcanzó para todo mi rostro. Perfecto. ¡Bravo! Ahora voy a limpiar mi rostro con este jaboncito. Que ustedes ya saben que a mí me encanta. Pero antes voy a agarrar mi cabello con una liga para que no me estorbe, no se moje. Y todo eso ustedes ya saben. Lindros, este jabón me encanta cómo huele. Aparte de su olor, que es delicioso, me gusta porque te exfolia la piel. El jabón tiene unas micropartículas de carbono, que de hecho ahí se notan bien. A ver si les encuentro la nota. Esas pequeñas cositas que se alcanzan a ver ahí negritas, esas son las micropartículas de carbono. Y pues sí, lindura, yo las amo porque ayudan a remover profundamente las impurezas y le dan una ligera exfoliación a tu piel. Y eso hace que tu piel se sienta fresca, se sienta suave. Y si tu piel se siente suave, el maquillaje te verá como porcelana, se los juro. Ay,
Ay, dejo la piel tan fresca. Esto me ayuda muchísimo a relajar mi piel. Incluso puedes dar unos ligeros masajitos hacia tu rostro para que aún se sienta más rico. Ahora me voy a enjuagar la piel. Bueno, lindas, pues ya me desmaquillé y ya saben qué hacer para cuidar su piel. Este jabón lo pueden usar diario y no les va a dañar la piel en lo absoluto, al contrario, les va a ayudar muchísimo. Se los digo yo. Y ya por último me pongo mi cremita humectante. Listo, lindas. Ahora sí, estoy lista para irme a cenar porque así no me voy a ir a cenar, ¿ok? Vénganse, vénganse, lindas, ya para despedirme de ustedes. No los voy a despedir en el baño. Y bueno, lindas, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, ya saben que me pueden apoyar dejando su lindo like. Y si eres nuevo en este canal, suscríbete y así formarás parte de esta nueva familia. Mis redes sociales están al final y en la descripción de este video. Dios me los bendiga mucho. Les mando un beso y nos vemos la próxima semana. Si me extrañan antes, mándenme un mensaje por mi Instagram. ¡Adiós! ¡Woo! Adiós, Katia Vlogs, que casi me mata hoy.